¿Qué onda, pareja? Pues como ya te he comentado, tuve que agarrar las riendas de mi programa, porque mis chalanes nomás no dan una y no levantan el rating. Así que tuve que suspender mis vacaciones en Dubái y ponerle al marro en esta, mi nueva sección que se llama ¿De qué lado masca la rana? Como ya saben, yo soy Don Rana, dueño de media comarca lagunera. Y hoy me hace el favor de estar aquí conmigo el dueño de la otra mitad, ni más ni menos que mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano Mauricio Collier, alias El Mocho, empresario exitoso, pero sobre todo, un hombre con calidad humana excepcional. ¿Cómo estás, Mauricio? ¡Oh, ranita! ¿Y esa voz? ¿Qué onda? ¿Andas crudo o qué? No, ya me quedo así. ¡Ay, hola! No, pues muchas gracias por invitarme, ranita. Es un honor estar contigo aquí. No, hombre, pues para mí es también un honor que hayas aceptado la invitación. Porque, te digo, tuve que agarrar aquí ya las riendas de este programa. Estos Teletubbies, nada más no dan una. ¡Oh, qué bueno, ranita, qué bueno! Pon orden ahí. Bueno, oye, Mauricio, pues ¿cómo ves si ya empezamos con las preguntas? Vamos a darle, a atorarle, ranita. De una. Vámonos. Oye, bueno, ¿cómo fue la niñez de Mauricio Collier? La niñez de Mauricio Collier fue una niñez, pues, muy bonita. Yo creo que como la mayoría de los laguneros que vivimos por ahí, la niñez de los 80s, un Torreón seguro, un Torreón donde podía andar uno en la bicicleta, en Torreón, en la Plaza del Eco, en San Isidro, y no había tantos problemas como los hay ahora, tanta inseguridad, y pues feliz jugando fútbol en las calles, jugando tochito en las calles y disfrutando mucho el Club San Isidro también ahí con los amigos de la escuadra, ahí echando cotorreo. Eso. Oye, ¿qué le diría al Mocho Collier de hoy al Mocho Collier de hace 15 años? Hace 15 años, al Mocho Collier, quisiera lo mismo, que no se rajara, y si algo pudiera yo cambiar en el camino de lo que hice hace 15 años, sería exactamente lo mismo, no más que apegarme más al altruismo, no esperarme hasta los últimos años en lo que lo he estado viniendo haciendo. Creo que precisamente hace 15 años perdimos el rumbo como ciudadanos y le dejamos en la mano a los gobiernos para que manejaran nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Y ahí fue donde creo que perdimos el rumbo como sociedad y nos volvimos esclavos de la clase política. Y creo que si algo pudiera ser 15 años atrás es, pues no habernos dormido y no haberles dejado todo el poder al gobierno en turno, porque yo soy totalmente apartidista, y habernos unido como sociedad para no caer en los errores en los que pues nos han costado muchísimos, desde gobernadores que han pasado por la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, como también pues nos ha pasado en la ciudad de Torreón, Gómez y Lerdo. Ah, qué bonitas palabras, y me gusta tu forma de pensar. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, colega, ¿por qué te dicen el Mocho? ¿Por qué me dicen el Mocho? Pues es una buena pregunta. Ni mi padre la sabe responder. Me dicen el Mocho desde que tengo uso de razón. Dicen por ahí que yo siempre, cuando estaba de moda la canción de Pedrito Fernández de la mochila azul, yo siempre andaba con una mochila. Y pues el Mocho, mochilas, y luego me decían mochilas, y luego, pues ya ves que los apodos a veces van cambiando y los van haciendo más cortos, y pues de mochilas quedó a Mocho, y pues ahí se quedó. Es lo que cuenta la leyenda, la verdad no me consta, pero pues eso es lo que platico yo, ¿no? Que porque siempre andaba yo con una mochila, y era cuando estaba la canción de Pedrito Fernández muy famosa, entonces que el mochilas, y se quedó como el Mocho. Entonces, pues así me dicen. Chéjate, huevona.
Después, pinche gente igualada, pinche gente igualada. Y huevona de decirte mochilas a mocho, pues como que. ¿Qué onda ahí? ¿Por qué? Oye, mocho, ¿cuál es tu más grande sueño? ¿Cuál es mi más grande sueño? Ay, esa pregunta yo creo que se puede dividir en dos. Como padre de familia, el sueño más grande, creo que lo comparto con todos, es pues ver a tus hijos saludables, como buenas personas, que se realicen en lo profesional. No, ni siquiera me interesa en lo empresarial. Quiero que sean buenas personas y que les vaya bien en su vida y pues que no sufran como a veces uno sufrió o como otras personas han sufrido. Y ese, vamos, es mi principal objetivo para mí. Y socialmente, pues, ver crecer a la Comarca Lagunera, ¿no? No me gusta a mí hablar de México, y porque México tiene una extensión territorial muy grande y creo que ya es un cliché decir ver a México. Claro que me encantaría ver a México, pues claro, o sea, pues es mi sueño, obvio. Pero precisamente hoy en la mañana tuve una plática en la que una universidad tuvo el honor y tuvo el gusto de poder estar con ellos. Y yo les decía que la Comarca Lagunera, a pesar de que tenemos pues muchas cosas que corregir, tenemos algo muy chingón, que somos una ciudad pequeña, que somos tres ciudades pequeñas y que creo que con la voluntad social y con un buen gobierno supervisado por los ciudadanos, podemos dar resultados rápido. ¿Sí me explico? Creo que son de las ventajas de no ser un Monterrey, de no ser un Guadalajara, de no ser un México DF. Ya vimos lo que acaba de pasar en México o Distrito Federal o en la Ciudad de México, ya es que le cambian de nombre cada rato, la desgracia de lo del metro. Son ciudades tan grandes que por más que tengan más presupuesto que nosotros, obviamente una diferencia abismal, pues son ciudades que para cambiarles está cabrón, ¿sí me explico? Sin embargo, yo veo una ciudad de Torreón, una ciudad de Gómez, una ciudad de Lerdo que con la unión del poder del gobierno y con la iniciativa privada podemos hacer cambios muy rápidos, ¿sí me explico? Es como cuando quieres enflacar a una persona que pesa 260 kilos, enflacar a una persona que pesa 110, pues es mucho más fácil, cabrón. Y eso de mis sueños es ver transformado a Torreón, ver esos años de bonanza que me tocaron, precisamente ahora que tú decías de mi niñez. Creo que pueden compartir varios de tus colegas, que no valen pa' pura chingada, ¿va? Pero bueno, si les puedes preguntar a ellos, pues el Torreón de los 80s, el Torreón de los 90s, incluso el Torreón de los 2000, era muy bonito. Y un día al otro, por ahí del 2007, me parece, 2006, fue cuando entró la maña, este grupo delincuencial llamado Los Zetas, y de un día al otro cambió de blanco a negro nuestra Comarca Lagunera, y entre eso y malos gobiernos y la corrupción, pues nos dieron en la madre. Y cuál es mi sueño ya particular, hablando como ciudadano y como empresario, pues eso, ver de nuevo a la Comarca Lagunera con buenos sentimientos, con la gente ya sin el temor que tiene ahora, con una ciudadanía que se eche la mano entre nosotros, esa nobleza que nos caracterizaba, que la perdimos, y no juzgo a la gente porque la hayamos perdido en vano. La perdimos porque pues, la inseguridad, los secuestros, las balaceras, mucha gente de otras ciudades llegó a apoderarse de nuestro territorio y pues te vuelve inseguro por naturaleza, ¿no? Y es algo que tenemos que cambiar, y si queremos ver de nuevo a nuestras tres ciudades brillar, me queda pero clarísimo, o sea, no tengo la menor duda que el único camino va a ser de la sociedad hacia el gobierno. Una persona no va a poder cambiar a 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas sí puede cambiar una persona. La mayoría no está en el Congreso. La mayoría está en las calles. La mayoría está
en la gente, la mayoría está en las empresas, y la mayoría son los que tenemos que tomar el control y exigir que se nos respete, que se nos administre como debe de ser y como lo merecemos. Oye, pues totalmente de acuerdo contigo. Digo, la gente que está en el poder parece que ya se creen los dueños de México y hacen y deshacen como les da su gana. Y conforme a lo que dices de enflacar a las personas, pues fíjate que yo también quiero enflacar a mis chalanes, sobre todo esos que pesan 260 kilos y no hay cómo. Sí, sí, hay dos o tres ahí en el programa que como que sí se están pasando de lonches, ¿no? ¿O qué? Ah, bendita pandemia. ¡Ay, así andamos todos, mi ranita! A ver, vámonos poniendo de acuerdo. ¿París o La Laguna? Hijo de su pinche madre, La Laguna, por siempre. Bueno, seguimos siendo compas, pues. Así es, mi ranita. Oye, ya que si nos vamos de vacaciones allá en Cotorreo es otra historia, pero la tierra manda. Ah, no, no, no. Unas vacaciones también allá, pues, no caerían mal. Ah, huevo, ranita, huevo. Pero acuérdese que, como dice el dicho, la cabra jala al monte, a huevo. Mire, usted agarra una cabra y suéltela ahí en las Mercedes o ahí en la Alianza. A los tres pinches días ya está en el Cerro de la Cruz, compa. Así que la tierra manda, el terruño manda. París de una noche. Oye, ahorita que dices de soltar la cabra, déjame te cuento una anécdota. Véngase. Una vez tenía un perro que ya no lo quería y lo fui a tirar. Y luego cuando regresé a la casa, ya estaba ahí el pinche perro. Y luego lo agarré, lo fui a tirar más lejos. Y cuando regresé, ya estaba otra vez ahí. Pues en una tercera, fui y lo aventé bien, bien lejos. Y si no hace por el pinche perro, no regreso a la casa. Ay, su madre, ya me andaba. Así es, ranita, así Rael. Pues salud, ranita, pues ahí me disculparás, me ha hecho un tequilita, ¿eh? A su no, salud. No, no. Salud, mira, yo también aquí tengo una de El Patrón, ¿cómo no? Ya se me está acabando. A ver si mandas más, No más, no se le vaya, no se va a poner muy pedo porque mañana déjale. No, 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 aparte te digo que se me está acabando. A ver si mandas otra porque esta ni para la muela. Oh, cabrón, pues también te chingas una a la semana, calmao, es despacito. No, no, aparte me tú estás chiquito, ranita, tranquilo, bebé. No, hombre, pero tengo una esponja. Eso, papá, eso es bueno. Oye, Mauriz, ¿a qué personaje de la historia admiras? ¿A qué personaje de la historia admiro? Pues, ay, sería, también te podría contestar de dos maneras, una muy cliché, admiro a Jesucristo, por bueno, sobran las razones por las que admiro a Jesucristo, es una persona que dividió la historia en dos, el antes y después de Cristo, sin duda fue un líder que independientemente si se es católico o no, pues su manera de pensar y su manera de actuar con el ejemplo es algo que yo admiro muchísimo de él, ¿no? Después te podría hablar de otros líderes que también admiro mucho, pero vamos, ya es meterme más en política. Me gusta mucho la manera de actuar y de ser de Barack Obama, políticamente hablando. Y de algo que sé que te gusta, que es el fútbol, pues yo admiro mucho a Zinedine Zidane por ser francés. Como persona, es una gran persona, una extraordinaria persona. Como jugador, pues ganó todo. Pues la Liga, ganó el Champions, ganó un Mundial, casi creo solo. Llegó a una final, que ya casi creo andaba haciendo dos Mundiales él solo. Y pues como director técnico, pues hoy me lo despacharon dirigiendo al Real Madrid. Pero también pues ya hablan una Champions, vamos, también como director técnico ha hecho mucho, entonces pues te podría decir que Zidane es para mí, que amo el deporte, uno de los deportistas que más admiro, porque pues no nada más como deportista ha demostrado lo más grande, ¿no? También como entrenador y también como ser humano, es una gran persona y pues yo creo que nos vamos con él. Ok. Bueno, que nos despacharon de todos modos a la Madrid por siempre. Ya me saliste Real Madridista. Ah, valió madre. Ah, pues como sé que le vas al Barcelona, pues
Tenemos que acercarte ya valió al peso. madre, pues París Saint Germain, chinga madre. Es más, me he hecho un tequilita así, un pajuelazo para hacerme pendejo como que no te escuché, mira. Para Ay, olvidar. Ay, cabrón. pues, pinche madre. Está re feo mi tequila, pero es mío. Tengo que decir que está bueno, ranita. Ay, güey, como si fuera lechita, cabrón. ¿Qué onda, ranita? ¿Qué Oye, fue? Mauriz, hemos visto que en Twitter eres muy activo con labores de ayuda a varias personas, bueno, a bastantes personas. Pero dinos, ¿qué es Lagunero Primero? ¿Qué es Lagunero Primero? Mira, Lagunero Primero es un... Antes decía que no era un movimiento, porque prácticamente tiene un poco más de un año, año y medio, que se formó Lagunero Primero. Y pues yo decía que no era un movimiento porque, ay, como que la palabra movimiento siempre la atan con político, ¿no? Y, pero bueno, pues ya ahora que hay mucha gente que se ha unido al movimiento, váyame la redundancia, pues tuve que aceptar que, pues es un movimiento, cabrón, va, pues como dicen, si flota, vuela y hace cuac, es pato, ¿no? Entonces, pues es un movimiento social totalmente apartidista que inicio yo a finales del 2018, me parece, y tiene esta filosofía de unirnos como laguneros, de volver a las raíces de los que formaron la comarca lagunera. Gente que incluso de diferentes etnias, de diferentes países, creencias y religiones, se unieron para hacer de un desierto una de las principales ciudades del norte de México, y si no es que de México. ¿Cómo crecieron? Definitivamente no había otra clave y no había otra manera que sumando esfuerzos hombro con hombro. Y creo que hubo un eslabón que se perdió en este sentido por la avaricia, por seguir el dinero, por lo mismo que decimos que descuidamos a nuestros gobernadores, a la gente que nos administra, a los servidores públicos, y perdimos muchísimo los valores civiles. Y Lagunero Primero viene a rescatar, porque pues no viene a inventar nada, viene a rescatar estos valores que en sí son siete muy, muy puntuales, que son el consumir local, el brindar nuestra infraestructura para que los demás se desarrollen. O sea, si yo tengo un programa de radio o tengo una cabina de radio y alguien quiere hacer un programa de radio, pues pueda venir aquí a desarrollarse, ¿no? O sea, brindarle la infraestructura que ya es tuya para que se desarrolle, hablar bien de nosotros mismos, ya dejarnos de chingaderas, de que como esa característica que tenemos los mexicanos de que si a alguien le va bien, estar hablando mal de él, o si a alguien le funciona una cosa y vamos y le copiamos, o vamos y hablamos mal de él, o sea, hacer esa sinergia de hablar bien, cabrón, de hablar bien de nosotros. Las comunidades que salen adelante, y no quiero hablar de los regios porque ya es que nos cagan, claro, pero nos cagan, pero en el fondo los admiramos porque tienen una cultura de unión entre ellos, ¿no? Y así son los árabes, así son los cubanos, y por eso ellos salen adelante, ¿no? Entonces, la filosofía de Lagunero Primero también acumula mucho con la fe, con el esfuerzo, con el consumir local, algo muy importante. Ahora con la crisis y más saliendo de una pandemia, hay mucho microempresario, hay mucho emprendedor que tiene sus productos. Me atrevo a decir como tú, Ranita, que tienes tu programa, pues, cabrón, los empresarios o las empresas, apoyarlos a ustedes para que, pues, crezcan, ¿no? Ahí también, yo sé que está Televisa en Torreón, pues Televisa es Televisa y está Multimedios y Multimedios está lleno de dinero y está ahí en Monterrey, ¿no? O sea, vamos a consumir local, vamos a apoyarnos los unos a los otros. O sea, mucho respeto al Applebee's, porque al final de cuentas el Applebee's quizá genera empleo para sus empleados, pero pues si traes ganas de una hamburguesa, ve chíngatela en un comercio local, con el vecino. En fin, Lagunero Primero es pues el despertar los buenos sentimientos de la gente para podernos unir y poder apoyarnos los unos a los otros, y aquí se dividen en muchísimas áreas, ¿no?
apoyarnos en cuestión cuando se necesita cosas de salud, como es sangre, como es equipo médico. Ahora con la pandemia, pues lo vimos, mucha gente necesitaba de oxígeno, respiradores, oxímetros, vamos, medicamento. Y ahora que, gracias a Dios, estamos un poquito saliendo de la pandemia, pues siempre existe esto de que siempre falta sangre, desafortunadamente. Pues ser, pues colaborar, no ser apáticos. Fíjate, Ran, algo bien chingón. Hace como 3 días hice un video porque la gente piensa que el ayudar es de la gente rica. Como que dicen, el que tiene dinero es el que ayuda y yo apático. Y yo les quiero hacer, y gracias por invitarme, Rana, porque hay que dejar algo bien claro. Todos podemos ayudar, y benditas redes sociales. A veces yo veo que ponen a alguien, oye, se necesita sangre en el ISSSTE, o en el Seguro Social, o en la clínica tal. Y veo 3 pinches retweets. 3 pinches retweets, Rana. Es más, yo le doy retweet y no sube ni a 10. Ah, pero si digo una pendejada de Geraldino, 300 pinches retweets, güey. Y me da coraje, güey, porque pinche gente apática, ni que se les fuera a llenar de basura su puto Twitter, ¿verdad? Ni que fuera el Museo del Louvre su chingadera de Twitter, ¿no? O sea, esa apatía de la gente de ¿por qué chingado no le dan retweet a alguien que está pidiendo sangre? ¿Sí me explico? Pero si digo una pinche pendejada del Santos, puta, 300. O si digo un chiste, Mocho Coelho, una frase, 100, 150. O sea, hay que ser más proactivos socialmente, cabrón. O sea, yo les digo, cabrón, ni que te fueras, ni que te costara el puto retweet, no se te vaya a cansar el dedo, cabrón. ¿Y por qué digo yo lo del retweet? No digo que me den retweet a mí si quieren ni me sigan, a mí no me importa. Pero el retweet o un like es igual que donar dinero, que dar una beca o que ir a que te saquen sangre. Porque un retweet es una cadena piramidal en donde ese tweet puede llegar a muchísimos ojos y conquistar corazones, que ellos sí puedan tener la capacidad de donar sangre, de tener el equipo que se requiere o los recursos económicos que se necesitan. Entonces, cabrón, si tienes una puta cuenta de Twitter, de Instagram, de la chingada que quieras, yo me manejo en Twitter. Si tú tienes una cuenta y aunque tengas 3 pinches seguidores, un like es ayudar igual como yo ayudo. Cada quien ayuda a sus formas y sus posibilidades. No porque yo tenga más, quiere decir que más ayudo. Vale igual un puto like que 100 millones de pesos. Porque a final de cuentas, tu retweet puede lograr la misión de juntar lo que un ciudadano o un compañero puede necesitar. Y lo hemos comprobado con Lagunero Primero. En todas y cada una de las cosas que un lagunero se ha acercado con Lagunero Primero, ya independientemente de que conmigo, se juntan los resultados, los milagros se hacen. Entonces, concienticémonos de que todos podemos ayudar desde nuestras trincheras. Y la pinche gente apática, te lo digo, ¿sabes cuándo? Y desgraciadamente, se vuelven activos cuando necesitan algo. Y cuando tienen un pedo, cuando necesitan algo, ahí sí, me siguen, usan el hashtag Lagunero Primero y se convencen y dicen, cabrón, o sea, sí funciona. Y por eso Lagunero Primero, yo siempre lo digo, no soy yo. Lagunero Primero lo empecé yo, lo inventé yo, está etiquetado hacia mí porque yo lo empecé, pero es una herramienta tuya, Ranita, una herramienta de Omar, de tu gente, de Armando, es una herramienta de la Comarca Lagunera, en donde yo me he encargado de mantener muy limpio, no politizar, para que esta sea una herramienta de ayuda. Fíjate, una muchachita hace 2 días, que un tránsito de la ciudad de Torreón, tenían días y semanas de la que la acosaba, la seguía a su casa, nadie la escuchó, utilizó el hashtag, nos dimos cuenta
entre todos, y me atrevo a decir que hubo gente, colaboradores tuyos, que le dieron retweet y le dieron like y levantaron la mano, hicimos que el actual alcalde nos volteara a ver. Al día siguiente ya la habían localizado, al día siguiente ya habían sancionado y le habían aplicado la restricción de distancia de este tránsito hacia esta señorita. Simplemente te pongo un ejemplo del día de ayer y del día de antier. El día de hoy, igual, una chavita estaba desaparecida, nos unimos, la encontramos. Desafortunadamente, y este, para que te rías un poquito, Renita, pues las chavitas también son cabronas. Se van con el pinche novio, ahí dejan a los papás con el Jesús en la boca, ahí las andan buscando, y pues andaban en el rincón turquesa, papi, echando garrote. Ay, entonces, papel. Y Renita, pues también que no chinguen. Digo, no digo que no se porten mal, pero pues de jodido que le avisen a la amiga, oye, pues ahí si me buscan, pues ahí invéntate una barra, ¿no? Pero bueno, ahí también que hay que hacer conciencia a las muchachitas de que se vale todo, hombre. Pues no van a venir a asustar a uno, no van a venir a bañar al tiburón, pero sí, pues, que siempre avisen en dónde estar, porque las cosas como están ahorita, pues, claro, en cualquier momento que uno no localice un familiar, pues se prenden las alarmas, ¿no? Pero bueno, para cerrar el tema, mi Renita, Lagunero primero es eso, es un cambio de mentalidad, es una nueva forma de pensar, en donde creo firmemente que el cambio verdadero va a venir de la sociedad hacia la sociedad, y que la sociedad reclame y exija el gobierno que se merece. Y nosotros juntos somos invencibles. Así es. Oye, no, de hecho he visto que Lagunero primero ha sido trending topic a nivel nacional. Así es, mi Renita, así es. Tengo una frase que yo inventé que dice: piensa globalmente, actúa localmente. Lagunero primero. Ah, ¿qué te parece mi frase? Ay, pinche Renita, ya andas pedo, cabrón. Ya andas inspirado, cabrón. No, muy no, bien. No, pero es verdad, ¿cómo no? Es más, no echo otro tequilita porque ya. Don Rana Coelho, me dicen. Renita Coelho. Pero es verdad, y fíjate, va de la mano de lo que digo ahorita, ¿no? Que, pues, afortunadamente o desafortunadamente somos una comunidad pequeña, chica, ciudad, chica. Las cosas por su nombre, ¿va? Tampoco vamos a decir que Torreón es la gran pinche metrópoli, la verdad, o Torreón o Gómez Milerro. Entonces, cabrón, de las desventajas que tenemos, hay muchas ventajas. Podemos construirlo y mejorarlo y volverlo a tener como nos gusta, como merecemos o como quisiéramos en corto plazo. Es ponernos las pinches pilas y no quitarle el ojo a nuestros representantes y también nosotros, no ser mañosos, no andar de corruptos, no buscar siempre el camino fácil. Las cosas se ganan con trabajo y como dices tú, del trending topic, así es. Una o dos veces a la semana somos trending topic. Yo veo como los influencers, los grandes influencers que hay en México, de vez en cuando hacen un trending topic y lo presumen como si lo hubieran ganado en el Real Madrid y en su estadio, cabrón. Nosotros ya es común hacer un trending topic. ¿Por qué? Porque la gente se está uniendo, porque la gente está creyendo en el movimiento. Yo constantemente recibo felicitaciones que no me... Gracias, pero no... Yo no vivo del ego, a mí me vale madre esas chingaderas, tú lo sabes, hermano. Pero sí hay gente que me dice, pues el domingo ayudé a una familia por cuestiones de salud aquí en los Estados Unidos, y cuando ya me despido de ellos, uno de ellos se acerca conmigo y me dice, oye, Maurice, mis respetos contigo, cabrón, muchísimas gracias, te quiero decir dos cosas. Le dije, adelante, dime, me dice, qué buena labor haces con Lagunero primero. Pero esa no, esa está bien, X. Pero la que gustó fue la segunda, me dice. La verdad, cuando empezaste, yo dije, este es un pinche junior que algo quiere, va a buscar algo, a huevo, quiere spot, quiere que lo vea. Y me dice, vi, pasó el tiempo y me di cuenta que va de derecho y que va de ley y que
no te volteas ni en la cama y que va para adelante ese pinche pedo. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy y me sumo a los esfuerzos. Entonces, pues eso es bonito, ¿no? Y eso hace que cuando nosotros creamos y vamos haciendo comunidad y más gente va pensando igual que nosotros, Ranita, aunque seamos borrachos, mujeriegos y jugadores, vamos comulgando con los mismos valores y la misma mentalidad. Y eso es lo que hace, que aunque seamos una ciudad chiquita, somos trending topic de ida y vuelta. Hacemos un trending topic a huevo la semana, poniendo al Lagunero primero ahí arriba, no atado con marcas, no atado con patrocinadores, no metiéndole dinero, no, Lagunero primero. Y el que se quiera subir y aprovechar el hashtag para pedir ayuda, para posicionar su marca, para posicionar su producto, para posicionar su programa como el tuyo, Ranita, el de mis compas del Rincón, úsenlo, cabrón. Es una herramienta que hemos construido todos y es una herramienta que hay que cuidarla porque es de nosotros. Y dignamente sentirnos orgullosos que siempre acabamos arriba, en el top 3 de los lugares. Este fin de semana subimos hasta el primero, así que nos pelaron todo el rifle, Ranita. Salud. No, hombre, pues salud, muchas gracias. Digo, aquí no es una ciudad muy grande, pero qué chingón es vivir aquí. Digo, imagínate vivir en Suiza y perderte de las gorditas de chicharrón prensado o de los noches del payo. Olvídate, papá, No, hombre, tacos los güeros, la joya. No, olvídate. Oye, Mauricio, ¿y nos podrías decir en dónde radica el éxito de un negocio? El éxito de un negocio radica en dos cosas principales que después de ahí se derivan varias. Pero como bien lo dijo Einstein y lo tengo comprobado 100 a 100, un buen proyecto y el éxito depende 1% de una muy buena idea y 99% de trabajo, para que me entiendas, Ranita, de la chinga diaria, de ponerle al marro, de andar camellando todos los días. Ahorita hay una generación de huevones, y te lo digo yo, una generación de cristal que al primer grito o regaño salen corriendo, nomás andan viendo a ver cómo hacerse pendejos, no quieren trabajar las 7, 8 horas diarias. Puta madre, parece que pagarle las 40 horas semanales hay que ponerles un busto ahí en el Independencia, ahí en el ahí, quitar al monumento que hay ahí de la Tolvanera y poner al cabrón ahí porque trabajó 40 horas diarias, ¿verdad? El éxito está en chingarle, persistir. Tú lo sabes perfectamente, Ranita, a ti que te gusta mucho el box y tu gente le gusta el box y el fútbol también. Tú sabes que a veces hay chavitos que tienen un talento muy cabrón al fútbol, pero no llegan, güey. ¿Por qué no llegan? Porque no tienen la mentalidad del esfuerzo, de chingarle. Llegan a los 18 años y empiezan a tomar, se van con las morras, con las chavitas y se pierden. ¿Quiénes a veces vienen llegando? Los que no eran tan buenos y le ponen al camello, le ponen a entrenar, se dejan de mamadas, no se distraen, y a chingarle, y a talar, hasta que se cae el árbol. Entonces, para no irnos tan lejos, es eso, ¿va? Y sobre todo, para decir algo diferente, que esto quizá muy trillado, pero es verdad, es el... Nunca, yo lo veo porque hablo mucho con los emprendedores, nunca asumas, en inglés se dice never take assumptions, es a veces cuando uno tiene un proyecto, tú asumes cosas, pero el asumir es de los principales errores que existen cuando quieres hacer un proyecto, un negocio. O sea, vamos a poner, yo voy a hacer esta botella, el destilado, digo, yo conozco un chingo de restauranteros y mis amigos toman tequila, entonces, no, hombre, fácil, lo voy a vender y se avientan por asumir cosas. Y asumir en un negocio es la peor pendejada del mundo, y más si piensas que tu negocio va a depender de tus amigos o de tus conocidos. Ellos te van a comprar una pinche botella y después te van a mandar la chingada. No asumir las cosas
Y esto va de la mano en, si no vas a asumir, requieres entonces experiencia. Y es en donde yo siempre les digo, a ver, si tú quieres poner un restaurante, porque yo llevo, mira, Rana, las cosas por su nombre. Llega el graduadito del TEC de Monterrey, pinche junior chingonzote, traigo una idea bien cabrona, quiero poner un restaurante así, pinche idea chingoncísima, ¿no? Yo les digo, cabrón, oye, está bien, tu idea está perrota, está chingona, felicidades, ¿ves? Me alegro de una verga. Oye, güey, hazme seriado, güey. No, no, güey, ¿qué pues, güey? Yo no soy mesero, güey. Ah, cabrón, oye, güey, ¿y le sabes a la pinche parrilla? No, no, compadre, pinche calorón ahí adentro, güey, no. Oye, compadre, ¿sí sabes qué es el punto venta? ¿Conoces el Salesforce? Que aquí tu gente de sistemas debe saber muy bien qué es el Salesforce. Ah, no, güey, tú dices para facturar y... Y digo, compadre, déjame, te ahorro 1,000,000 de pesos o 2,000,000 de pesos, güey. Métete a chambear un restaurante, güey. Mira, güey, vas a ganar dinero y no vas a perder dinero, pero vas a agarrar experiencia. Y te vas a dar cuenta que chingando en un restaurante un año, las assumptions, lo que tú tenías en la cabeza, vas a terminar con un plan de negocios totalmente diferente a la pendejada que ibas a hacer. Totalmente diferente. Entonces, ese es uno de los consejos que ya es con el sello de su compa el Mocho Collier. Porque el otro es muy trillado, pero es la verdad. Pues lo dijo Einstein, cabrón, pues ni modo que lo pendejemos al güey, ¿va? Pero este es iba con mi sello de que antes de hacer algo, se metan a trabajar en algo similar, aunque nomás está bien, hombre, y hagan como que les paga, pero agarren la pinche experiencia. Y lo vemos igual en el deporte. A ver, mucha gente se traga Canelo. No, pinche Canelo le echan puro bulto y ve cómo empezó. Y, oye, cabrón, pues cuando tenía hace 10 años, 15 años, pues ¿con quién querías que peleara, güey? Pues claro, empiezas peleando con costalitos a huevo, güey. Pues así es, así es todo, güey. Pues a huevo. Pues vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo. Y la gente sigue recordando cuando peleó con Mosley, porque es que Mosley ya tenía 40 y tantos años. Pues sí, cabrón, pero el güey tenía 10 peleas, güey. O sea, vamos, pues ¿qué querías que peleara, cabrón? Entonces, es experiencia. Y ahorita, ¿en dónde está Canelo? Cabrón, es un güey que está ganando 25 millones de dólares por darse un pinche tiro, cabrón. ¿Por qué? Porque el cabrón entrena todos los putos días. Él pelea un día, al día siguiente está entrenando de nuevo. El güey no pistea, una mentalidad chingona, disciplinado hasta la madre. Ahí están los resultados. Lo critican, pues ¿de qué lo critican, cabrón? Porque le tienen envidia. Pero bueno, ¿en dónde está el éxito, hermano? Trabajo duro y experiencia. Entonces, con eso es la clave de cualquier iniciativa, cualquier proyecto que se tenga en mente o se tenga sobre la mesa, mi hermanita. A huevo, yo también soy Canelo Team. Fíjate que yo conozco a varios de esos emprendedores que tú platicas, que dicen y usan el método Vilchis. No sé si lo conoces. No, mi hermanita, ¿cuál es ese? Pues al Vilchilazo, lo que caiga. A huevo, güey, exacto, güey. Y fíjate, Ranita, el pinche pedo de eso es que abren un negocio y lo cierran y se descapitalizan. Supongamos que tengan capital y puedan abrir otro. Lo abren y lo cierran. Entonces ya a veces cuando ya no es el capital el problema, pues también te quema, ¿sí me explico? Dices, pues la raza dice, no, pues este cabrón, todo echada, todo lo que toca lo hace cagada, ¿no? Manos entonces, de estómago, le dicen. Manos de estómago, cabrón. Entonces, pues hay muchas cosas que hay que... Y se vale, no. También nadie le pega la primera. Pero, vamos, güey, trabájale, chingale, agarra experiencia, asoléate, cabrón. Y volvemos a lo mismo, de los que forjaron la Comarca Lagunera. Dime la marca que quieras de las empresas grandes en Torreón. Dime una, vámonos rápido, Soriana. Pregúntale, Ranita, a la gente mayor. Ahí veían a Don Paco en chinga en Soriana.
correteando a la raza y la chingada, va ahí de árabe. ¡A huevo! O sea, me tocó verlo ahí en la Sorianita. ¡A huevo! ¡A huevo, Renita! ¿Y a poco se andaba haciendo pendejo ahí el güey acá? No. Tirando barrio. Nunca pensabas que él era el dueño. Nunca, exacto. Ándale, güey. Igual, carne revuelta. Para mí la mejor carne que hay en la laguna. Con todo respeto a las demás carnes, que también hay mucha carne chingona en la laguna. Un viejazo, o sea, de bota, vestido todos los días igual, y su pinche pañoleta aquí atrás, y rancherote, y chingándole, y camellándole, o sea. No hay, por eso ahorita que te decía, no hay camino corto, o sea, y la gente que ahorita se ha puesto muy de moda, porque ya ves que se puso de moda hacerse rico en 2 días, ¿no? Los factureros, que los que andan vendiendo guachicol, que los que siempre se van saliendo de moda los negocios, que el human staffing, los que, yo digo human staffing, de estafa, los que pues contrata el human staffing, de que para que no le pagues impuestos a tus empleados y no les das el seguro social, puras pinches tranzas. Y yo siempre digo que el que sube en elevador, baja en elevador, o sea, esa gente que siempre agarra el camino corto, así como sube, bajan, ¿no? Y pues no es lo que quiere uno, pues como ejemplo para tus hijos, ¿no? Yo ahorita que me preguntabas qué quiero, yo quiero ser un ejemplo para mis hijos. Yo no, si les dejo dinero, qué bueno, porque será una mentira. No, a mí no me interesa dejarles dinero, ¿no? Es una pinche mentira. Yo los quiero dejar hasta la verga de billetes, ¿no? ¿Para qué nos hacemos pendejos, ¿verdad? El que te diga eso es un mentiroso. Pero a mí, mi principal objetivo es que mis hijos, cuando ellos tengan un raciocinio maduro, digan y se sientan orgullosos de su padre. Que cuando vayan a una mesa, cuando vayan a un restaurante, que cuando vayan a algún lugar y salga el nombre de su padre, Maurice Collier, se honre mi nombre. Creo que eso vale más que 1,000 caletas de oro. Y ese es mi objetivo. Y eso se logra con el trabajo duro y siendo honesto. Vale más que dejarles las cuentas llenas de dinero. Que se las podrás dejar llenas de dinero, pero que mis hijos escuchen cosas malas de mí, eso me dolería en el alma. También uno no es monedita de oro, ¿va? Porque también eso sería mentira. Nadie es monedita de oro y todos tenemos nuestros pecaditos y todos tenemos nuestros muertitos en el closet. Pero nadie es perfecto y ahí está el güero Chuy arriba viéndonos y él es el patrón y él sabe cómo acomodar las cosas y cuando se obra bien, las cosas salen bien. Y tú qué dices que eres Canelo Team, me gusta mucho una frase de Canelo que dice, cuando las cosas se hacen bien, no tienen por qué salir mal, mi ranita. Así es, y con lo que comentas del dinero fácil, pues ahora todo el mundo quiere hacer dinero fácil haciendo videos pendejos en TikTok y esas mamadas que también a mí me cagan. Y bueno, pues nada de eso dura. Al final, el que le chinga cosecha. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que le toca a mis renacuajos. Así es, mi ranita. Oye, Mauriz. Dime. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿a qué momento de tu vida te gustaría regresar? Uf. Al año... Al 2000, que era cuando tenía 20 años. Esa edad, pues es cuando ya tenía yo la edad madura, yo ya boxeaba, ya empezaba a hacer mis propios negocios. Y pues es la edad chingona, ¿no? Pues traes toda la leche, traes sin sacarte, ranita, y ese pedo. Y luego, pues... Pues no, disfruté mucho a mí andar de vago, ir a la Gota de Uva, a la Sevillana, ir con Rich a echar cubilete, pelearme ahí en la central, chingón, y no había ningún pedo ahí, era putazo limpio, no como ahorita, de que, ay, yo conozco a este pinche malandro y la chingada. Pues ese torreón bonito de PQ, güey, pues no mames, una chingonada. Y además, pues a mí que me gusta mucho el fútbol, pues fui a todos los mundiales, he ido a todos los mundiales, yo he ido a todos los mundiales desde México 86, he ido a todos los mundiales,
Y pues a esa edad, cabrón, no mames, ni la cruda te pega, güey. No, duermen 3 días y no había pedo, güey. Y ahorita ya uno ranita como quiera, ya está más betabel. Pero esos años, yo le podría decir que eran mis años maravillosos. Esa edad, que también te digo, era cuando en Torreón, pues era muy bonito Torreón, cabrón. Se vivía toda madre, güey. Madre, pinche ranita. Pues no nos veíamos tú y yo ahí en la pinche Madrid pisteando y la chingada con pinche estéreo valiendo verga y todo cartoneando, pero con chingo de volumen, pinches bocinas cartoneando de la verga, pero ahí con Intocable y la chingada. Ay, güey, creo que hasta una lágrima se me salió nada más de acordarme. ¿Te acuerdas que hasta que nos corrieron allá a la central ya? Que nos quitaron de ahí, hombre. Sí, no, hombre, güey, olvídate. Cuando ibas con la morrita y con el bocho a ponerle pinche sonidón, a llevarle un pollo a la morra para despertarla. Y nada, era otro pinche pedo, güey. Oh, cómo no. Y lo ahorita que dijiste PQ, chingado, hasta me dan ganas de regresarme. Sí, no malo. Es más, hasta se me antojaron los burritos de allá afuera, ¿eh? Ay, güey, con esa salsita que te revivía porque te revivía. Y al otro día... Te querías morir, cabrón. Andabas directo, va. Sí, y luego ahí, Don Ale vendía burritos de 500 pesos. No, hombre, buenísimos. Oye, y luego que no había Uber, pues a regresarse a la casa caminando para que no te agarrara la chota. A huevo, a patín del diablo, a ver quién te daba ride. Oye, Mauricio, ¿tú cómo ves al Santos Laguna, pero no futbolísticamente, sino organizacionalmente? Organizacionalmente, muy buena pregunta. Mira, si tú te fijas, ranita, yo no me meto, no me gusta hablar del Santos mal, no me gusta, y no por culo, usted sabe que si algo tengo son huevos, no por culo. Pues ahí está, pinche Geraldino, lo traigo a pan y agua, ¿no? Organizacionalmente, creo que, no creo, estoy seguro, lo mejor que le pudo haber pasado al Santos Laguna es que el Grupo Orlegui haya tomado las riendas de ese equipo. O sea, porque hay que entender muy bien, y eso es en donde a veces tus seguidores y los seguidores de todas las cuentas que hay de fútbol, que hay muchas, entre ellos Santos Fan, que también son buenos amigos, o el mismo Manji, todos ustedes que me caen todos a toda madre, todos son, me caen muy bien todos, y yo no me meto con nadie, a todo lo respeto y hay que ser bien claros. A veces la afición o la mayoría de los aficionados se apasionan y es normal, es el fútbol, es pasión. Se apasionan y quieren pedir resultados y quieren que su equipo pues obviamente dé resultados y es muy fácil poner un pinche tweet y nada, no vale madre y que Dante chingue a su madre y que no valen nada, o sea, y que el Atlas, y que es ahí sí, ahorita hablamos si quieres de eso, pero no hay que perder de vista que el fútbol es un negocio, y los equipos que vieron al fútbol con pasión, ahí están en segunda división, ahí está el Atlante, ¿va? Todos los equipos que fueron manejados familiarmente, ahí están en segunda división, bueno, primera. Un equipo de fútbol es igual a la Corona, es igual a Grupo Simsa, es igual a Grupo Soriana, Grupo Bata, es una pinche empresa y es un negocio. Créanme que el que más quiere que gane el Santos es Alejandro Iragorri porque es dinero, punto. Pero cuando tú basas tu club por el calor de la pasión y no eres un empresario, hoy en día te va a llevar la chingada. Bueno, pues se lo está llevando la chingada al Real Madrid y al Barcelona, cabrón. ¿Qué te espera de un equipo de México? Entonces, pues es normal, hay vacas gordas y vacas flacas, como pasa en todos los negocios. Pero yo les digo que tenemos Santos para rato, que es un plantel sólido, que si los manejos son buenos o malos, pues si no te gusta, hay un chingo de equipos. Pero hay que reconocer y hay que entender que es una empresa.
Y no va a regir sus decisiones en base a una pinche marcha en la Colón, que regrese Antuna. No, güey, le vale verga, porque es una empresa, punto. Entonces, hay que ver las cosas frías. Me hiciste una pregunta, te hago una respuesta. Como plantel, el Santos Laguna fue lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro equipo, de nuestros amores. ¿Por qué? Porque vamos a tener equipo para rato. Y cuando el Santos se vea necesitado de dinero, créame que le van a inyectar dinero para salir adelante. Y no hay otra manera que trayendo jugadores y agarrando los buenos puestos y los buenos lugares y buscar los campeonatos. Ahí está la prueba. Desmadraron al Santos, lo hicieron cagada, que por qué vendimos a tantos y la chingada. Ok. Y vamos a decir las cosas al chile, Rana, porque ya ando pedo. Es más, espérame. La afición. Reventando al Santos Laguna. Alejandro Rajor y a Dante. Vendieron a todos. Y que el pinche Atlas se lo llevaron a todos. Y que nuestro hermano pendejo, el pinche niño del el hermano estúpido que compraron y la chingada. Bueno, eso okay. Sí. Está bien. Está bien. Ok, yo digo, perfecto, válido. Tú como aficionado tienes el derecho de decir lo que quieras. Oye, Rana, no han llenado el puto estadio y eso que tiene las medidas de restricción y están al 40%. Ahí es en donde yo te digo, a ver, cabrón, está bien, quieres exigir, exige. Pero tú como aficionado, ¿qué, güey? No puedes llenar un pinche estadio ni a la mitad. A ver, esa es la neta, Rana. Se quieren exigir como si le hubieran puesto billetes. Pero a la hora de, aunque okay, vamos a sacar el pinche pecho y vamos a demostrar cómo está nuestra afición, ahí está, güey. No llena ni el pinche estadio con las restricciones. O sea, ¿qué te quiero decir? Olvídate que si estuviera el estadio al 100%. Entonces, yo aquí sí les digo, para exigir hay que demostrar. Y ahí, con todo respeto a los aficionados, ahí le han quedado mal al Santos. Y Santos viene, como todos los equipos del mundo, de una crisis muy cabrona. Muy cabrona. Como te digo, el mismo Real Madrid, el mismo Barcelona, el mismo Juventus. O sea, los equipos grandes, menos el Paris Saint-Germain, porque el pinche dueño es un pinche árabe, que millonario, que le vale madre. Pero además todos se están pillando. Y a pesar de eso, ¿quieres que no, Rana? Oiga, nos andamos metiendo en el cuarto lugar, no pudimos. Bueno, ahí vamos a repechar en quinto. No sé qué, si fue quinto o sexto, pero vamos, con el plantel que teníamos, Ramita, era para que hubiéramos acabado en 12. Almada es una pinche pirinola, güey. Hay que aceptarlo, güey. Con pinches chavillos de 15 años ahí anda haciendo milagros, güey. Entonces, ahí termino yo, Ranita, la pregunta que me hiciste. Como plantel, el Santos Laguna es una empresa. Y como empresa yo veo que la manejan muy bien. Y yo... Sí, dime, Ranita. Ah, te iba a decir que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque de hecho, fíjate que en el intro mentí un poquitito. Grupo Orlegui sí tiene un pedacito o un porcentaje de la Laguna. Pero de todos modos tú y yo no los chingamos, casi tenemos el 100%. Pero sí, o sea, ahorita acabas de tirar un chingo de pedradas y le acabas de dar a un chingo de cabrones que se la pasan, si llega porque llega, si no llega porque no llega. Si califica, porque calificó y que por qué calificó en segundo si debe haber calificado en primero. Total, a nadie tiene que... Ranita, es que no hay pedo, pues hay gente que ningún chile les embona y está bien. Es parte de, Ranita, es parte de, y es el fútbol y se vale. Ah, no hay pedo, el que le quiera mentar la madre, mira, Alejandro Rangord es buen amigo. Dante es un compota mío, chingón, chido. Si quieren reventar la madre, méntensela, no hay pedo, me vale verga. Pero yo digo, cabrones, muchos pinches huevos y muy pinche corazón, y muy santista, y muy rifa guerrera y su puta madre. No van al estadio, güey. Ahora tú dijeras, pues vamos de la verga, ¿no? Que aunque anduviéramos es cuando más hay que ir. Y ahí está el ejemplo del Tigres, la neta.
lo que sea cada quien, y aunque nos arda el culo, pinche afición chingona, güey, chingona. Esos cabrones van para la verga y lo llenan y afuera hacen carne asada, tan cabrones. Nosotros, oye, el Santos ha andado bien esta temporada. Venimos del COVID y la chingada, y no. Es más, tuvieron chingue y chingue. ¿Cuándo abren y cuándo abren? Les abren y ahí están las puterías, güey. No van. Entonces, bueno, ya es de cada quien. Opiniones de todos los colores. Pero es así como yo veo las cosas. Y si pues no va la afición, y si no llenas, y no le cae lana a Orlegui. Orlegui es una empresa, güey. ¿Qué va a hacer? Pues vendo a Furcha la chingada, lo muevo para allá, güey. Vendo a Arteaga la chingada. O sea, pues él tiene que hacer dinero, güey. Si no hace dinero, ¿qué? ¿Qué prefieren? Una mala administración y acabar en descenso, que sé que ahorita no hay descenso, pero en un futuro va a haber, o tener un pinche equipo mediocre, o estar manejados por un grupo chingón. Lo único que no me gusta es que el grupo es del Distrito Federal. Con todo respeto a Alejandro Aragorri, me hubiera gustado que fuera un grupo lagunero, pero bueno, pues no hay, nadie le quiso entrar al Toro y pues ni pedo. Pero pues tiene una derrama económica en Torreón importante, nos tratan a poca madre, nos tienen un estadio de calidad mundial. Vamos, qué chingados nos podemos quejar, la verdad. Pero bueno, se vale y es parte del fútbol hacerla de pedo. Es parte de, y, pero en que estamos en buenas manos, estamos en buenas manos. Y al que no le guste, ahí está el América y ahí está el Tigres, y que se vayan a la chingada. Salud. Salud. Oye, ah, bueno, vamos a ponernos más en otra pregunta ya para no enojarnos. Sí, mi ranita. ¿Pan francés lagunero o baguette? No, te la mamaste, ranita. El pan francés, pero 35,000 veces a uno. Es más, aquí tengo un congelador en la oficina donde tengo, me traen de Torreón pan francés congelado y lo congelo en una bolsa. Ya tengo una técnica. Lo meto a una bolsa de plástico, lo sello bien, lo congelo. Y luego al día siguiente el pan francés congelado lo saco y lo dejo una noche antes ahí solo. Y luego después lo meto al horno y queda recién, como da cuenta, que ahí de la panadería de los jotos. Igualito, cabrón. No hay comparación. El pan francés, ahí topa el mundo en cuestión pan. O sea, en pan salado. ¿Ah? Pan dulce es otra historia. Ahí sí los franceses nos meten todo el chile. Pero de pan salado, no hay comparación. El pan francés es una chulada con lo que le pongas. Frijoles, adobada, carne de puerco, una torta de huevo, no, hombre, olvídate. No, somos ahí, sí, nos la pelan todos. Ahí luego me pasas la dirección de esa panificadora que dices. Oye, Mauricio, ¿cómo nace tu gusto por el box? Ah, esa es una historia bien bonita, Ranita. Fíjate que mi gusto por el box nace por ahí cuando yo tenía 11 años, 11, 12 años, que te estoy hablando del 87, perdón, del 91, 92. Yo soy del año 80, entonces cuando tenía yo 10 años, pues era el año del 90. Entonces estamos hablando del 90, 92. Tú sabes que a esa edad el hombre, o sea, la mujer busca a la mamá, cuando es niño pues es apegado a la mamá y el hombre es apegado al papá. Mi papá, don Cristian Collier, los que lo conocen saben perfectamente que él es un pinche Vicente Fernández. Es borracho, mujeriego y jugador el cabrón. Entonces, yo soy el hijo menor y yo pues siempre me gustaba estar con mi papá y mi papá le gustaba siempre que yo anduviera con él y me llevaba a todos lados, bares, congales y la chingada. O sea, yo veía a mi papá pedote a mis 10, 11 años, 12, güey. Pero él le gustaba andar conmigo y yo me gustaba estar con él. Y bien recordarás, Ranita, que esa era la época dorada de Julio César Chávez. Entonces, mi papá admiraba mucho a Julio César Chávez y pues hablaba mucho de Julio César Chávez y luego, pues, acuérdate que Chávez sí era de los boxeadores de neta, cabrón. Ese güey se aventaba de a 4 o 5 tiros al año, güey.
estaba cabrón el güey, entonces, y era la onda del pay-per-view y no la podías saber como ahorita que, pues, no mames, la ves en la pinche aplicación o te pasan una liga o, pues, ahí tenías que ir al pinche, a las jarras o tenías que irte a un bar y el pay-per-view y un pedo, cabrón, reservar mesa y la chingada o si tenías la famosa parabólica esa y robarte la pinche señal. Bueno, era un pinche show, era una pelea de Julio César Chávez. Entonces, como yo veía que mi papá admiraba mucho el boxeo a Julio César Chávez, y a esa edad, pues lo que tú quieres es llamarle la atención a tu papá, pues yo desde muy chico, yo creo que desde los 13 años, 14 años, empecé a boxear. Me metí a un gimnasio de box ahí en Gómez, y luego después abrieron esos gimnasios, los Rochemar, que todavía por ahí creo que hay uno abierto, y que me quedaba muy cerca de la casa, porque mi casa que ya no está, ya hasta la tumbaron, era ahí en la colonia de Los Ángeles. Entonces me quedaba ahí a tiro de piedra un Rochemar que estaba ahí en el Constitución, a un lado de GM Pizzas. Entonces yo de chavillo me iba corriendo, yo de chavillo estaba gordillo, entonces yo creo que me veía bien simpatiquillo porque pues uno se vendaba, en esa época me vendaba yo para verme así, pinche Rocky Balboa. Yo creo que la gente decía, pinche marranito este, qué pedo. Entonces, ahí me iba a boxear y pues ahí empezó mi hábito por entrenar boxeo, ¿no? La verdad, nunca fui bueno, yo creo que ahorita soy más bueno de mi época de oro, como que todo muy pendejo, no sé, porque para como yo entrené, debía haber llegado de jodido a algo, campeón nacional o no sé, pero no lo digo sin pena, pues, lo que es de cada quien, ¿no? Pero me encanta el box, lo entreno, yo creo que pues tú has visto, Renita, entreno todos los días, o 4 días a la semana, 5 días a la semana entreno. Yo llegué a pelear en el palenque de Gómez Palacio, junto con Cloro Padilla, es más, junto con Julio César Chávez en su retiro, con el Veneno Rubio, con mi compota Rubén el Cloroformo Padilla. Yo llegué a pelear en las mismas funciones. Pues, obviamente yo era la botanita, barrana, ahí abría yo las pinches peleas haciendo el ridículo. Pero siempre me gustó y así nace mi amor por el box. Incluso quiero, aquí les voy a decir algo, una primicia. Quiero debutar como profesional, me quiero aventar una peleita de profesional. Cloro es mi promotor, él quiere más que yo, él dice, yo quiero que tú tengas una pelea de como profesional y quiero que tengas tu récord 1-0. Entonces, estamos ahí ahorita entrenando quizá para septiembre o finales del año tener una pelea profesional, a ver cómo nos va. Pero de ahí nace del gusto de mi padre del boxeo y de por llamarle la atención y pues la época dorada de Julio César Chávez y pues ahí nace mi gusto por el boxeo y ser fanático del boxeo. No, pues la neta, puro chingón que nombraste, aunque la neta nunca te vi, o no me acuerdo, pinche madre, maldito alcohol. Oye, y a propósito de tu pelea, ¿a qué pinche perilla quieres que te aviente? ¿Al Pedro? ¿Al David o a quién? No. Pues, ¿a quién estará bueno? Pues tú dime. Uno que no tire tan buenos chingazos, hombre, para verme como el caguachi, como que esté arreglado el tiro, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Crees que avientan un chingazo y tumbó al güey, hasta el güey de las cubetas, de la cheve de la fila 33 lo tumbó, fíjate? No, entonces mejor vamos a buscar otro rival. Mejor, oye, uno regio, para que sepa bonito. Sí, bueno, para que sienta lo que es la laguna. Y a propósito, ¿quién ha sido el mejor boxeador mexicano en la historia para ti? No, pues esa pregunta, mi rana, ya te la contesté. No hay como Julio César Chávez. Es más, yo pongo a Julio César Chávez dentro de los 10 boxeadores a nivel mundial en la historia. Julio César Chávez estaba muy perro. ¿Y sabes qué? Julio César Chávez, además de que tuvo un récord impresionante, de invicto, 78 peleas, me parece, invicto, él revolucionó el boxeo. O sea, él, acuérdate que
pues él hace famoso el pay-per-view. O sea, él revoluciona, él le toca ser la cara junto con Mike Tyson del pago por evento. Entonces, pues bueno, pues además de su gran boxeo y su gran técnica, pues es alguien que cambió el boxeo en el mundo, en cómo verlo, ¿verdad? Y pues bueno, pues Julio César Chávez, sin duda alguna, el estilo de Julio César Chávez, un pinche estilo chingón, ese gancho al hígado, poco los ves, ya los boxeadores ya sí usan el gancho al hígado, pero ya no tanto. Este güey era una de sus armas principales, su técnica, tenía una quijada de acero, cabrón, aguantaba putazos. Pues esa pelea de Melvin Taylor, yo creo que te acuerdas, con donde lo chingan en el último round, faltando 10 segundos. Peleón, cabrón. Entonces, bueno, y definitivamente Julio César Chávez. Ok, no, pues imagínate, ¿cómo no me voy a...? Bueno, algunas ya no me acuerdo porque sí andaba bien estúpido. Ya llegabas bien pedote. Sí. Pero cómo no acordarse del buen Julio y sus agarros. Ese gancho al hígado que dices, usted era mortal para los demás. Pero bueno, vamos a ver. A ver si no es muy difícil para ti contestarme esta pregunta. Venga. ¿Tequila, champán o Tonayán? Ah, cabrón. No, el champán ni me gusta, güey. Entonces esa va... ¿Cómo es el tequila? Tequilita. Uy, qué la chingada. Bueno, de haber sabido no tengo esta botellita que tengo aquí al lado, mira. De champán. Ah, ahí está. Abajo, la de El Patrón. Ah, está mejor ese, la del patrón. Fíjate que no me gusta mucho la champaña, no me pasa esa madre. Oh, hombre, que la chingada. Hace muchas burbujas, ¿verdad? Pues ahora, ni que no tomaras agua mineral. No, deja tú eso, no me gusta, como que... Es que, ¿sabes qué? No me gustan los vinos de mesa. O sea, no me gusta el vino tinto, no me gusta el vino blanco, no me gustan. De hecho, yo arranco así, yo no soy tampoco de cheve. Eso, fíjate, yo creo que las espumas, no sé, no soy mucho de cheve, yo arranco directo, yo arranco con lo que haya, va, tequila, vodka, bacacho, aguardiente. Alcohol de curación. De que lo que sea, tiner, lo que sea, lo que apendeje, rana. Chíngate un río pan antes y verás. Uf, para que quepa todo, va. Así como no. Oye, por cierto, ¿ya viste que tengo aquí en mi estudio una Torre Eiffel también? Oh, ya la vi, qué bonita, güey. Una chulada la pinche Torre Eiffel. Aquí en tu casa tengo una muy bonita. Ahorita, si quieres, se las enseño sin albur, ¿eh? Ah, y hasta con albur también, al cabo. Al cabo, en confianza, vaya sí, pedo. Sí, hombre, ma. Chica. Oye, Mauricio. Dígame. Si pudieras ser un superhéroe, ¿quién serías y por qué? Uy, compadre, es una pregunta bien fácil de contestar. Es más, te voy a hacer ahora una pregunta a ti. Mi hijo mayor se llama Bruno. ¿Por qué crees que se llama Bruno? En inglés es Bruce. Ah, a pues ver, cómo no, chico, ¿qué superhéroe se llamaba Bruno o el, Bruce? El murciélago. Ah, güey, mira, totalmente Batman. También en mi oficina tengo un cuadro muy bonito de Batman, pero es un boceto como a lápiz, como si fuera como si fuera de verdad, no como cómic, como si fuera una persona real. Siempre me... ¿Sabes qué? La película de Batman, cuando sale Jack Nicholson como el Guasón, me impactó esa pinche película, porque es por ahí, esa película es por ahí de los 90 y cúboles, y pues estaba yo muy chavo, es cuando el cine, y esa película fue de las principales, así con efectos especiales, así chingones, no me acuerdo que, o sea, y me impactó esa película, y me gusta mucho la personalidad de Bruce Wayne, porque Bruce Wayne es un millonario que ayuda mucho a la gente, que no permite las injusticias,
y que pues su personaje que lo lleva por la noche, que es Batman, pues es él defendiendo a la comunidad y defendiendo a su ciudad, que emula ser Nueva York, ¿no? No lo dicen, pero bueno, emula ser Nueva York. Y pues Batman, definitivamente. Entonces, yo siempre dije que si yo llegaba, con ayuda de Dios, a tener un hijo varón, le iba a poner Bruno. Y ahí está el cabrón, se llama Bruno. Después tuve otro hijo, que ahora ya le puse como yo, Maurice. Y el tercero se llama Leo. Entonces, Batman, pero por mucho, cabrón. Fíjate, ya tienes tu Bruno, ya nada más te falta tu Alfred, güey. ¿O si lo tienes? No, hombre, deja tú al Alfred, falta la Batichica. Ay, güey, es que esa es mía. Esa no te la mando. Bicheranito, no quieres, cabrón, no dejas nada, güey. Bueno, oye, Maurice. ¿Qué pues onda? Quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación de estar aquí conmigo. Pero antes, mirando ahí tu imagen, una pregunta. ¿Por qué tienes el cuadro del Génesis ahí atrás? ¿Tiene algún significado? ¿Del Génesis de la creación? Así es. Pues es uno de los cuadros favoritos, no cuadro, porque bueno, al final de cuentas la creación no es un cuadro, es un mural que está en la Capilla Sixtina, en donde, pues aquí donde ven ustedes, habla de la creación y lo que trata de esta pintura, me gustaría explicársela. Lo que quiso hacer Miguel Ángel es reflejar cómo Dios, si tú te fijas, él está haciendo todo un esfuerzo para ayudarle o para agarrarle la mano al ser humano, o sea, a nosotros. Y el ser humano, si te fijas, cómo está en una posición arrogante, en una posición de que, pues si quieres, ¿no? Aquí estoy. Entonces, representa eso, que Dios Todopoderoso hace todo el esfuerzo por cuidarnos, por llevarnos al bien, llevarnos al cielo, y el ser humano siempre con sus errores y con su vanidad y con su ego, bien representado por Miguel Ángel, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa pintura, por eso yo soy católico de corazón, y esta pintura la hizo una artista lagunera, que me gustan muchísimo sus cuadros, y bueno, me hizo el favor de hacerme esta réplica, versión moderna, porque bueno, pues la original de la Capilla Sixtina, bueno, pues ya es más clásico, ¿no? Entonces, esa es la razón, mi ranita. Está en pose de aquí estoy y ven si quieres. Así es, así es. Entonces, tiene muy bonito significado, mi ranita. Hombre, pues qué bonito. Bueno, ahora sí agradecerte, Maurés, que hayas aceptado la invitación. Aquí estuvimos aquí charlando un momento, estuvo muy padre. Aprendí yo bastantes cosas con lo que estuviste diciendo. Y bueno, decirte que cuando vengas acá a La Laguna, a ver si podemos hacer un programa especial con los Teletubbies que tengo de chalanes. Y pues bueno, pues echarnos también ahí unos tequilitas, unos destilados del patrón y una buena carnita asada. Claro que sí, mi ranita, no, muy al contrario, el honor es mío el poder haber estado aquí en tu programa. Salúdame toda la banda del Rincón, saben que los quiero un chingo y mi corazón está con ustedes y estamos a todas, a tope, mi ranita. Okay. Ya vete a dormir, cabrón, ya no andes de pedote. ¡Ay, el agua! Oye, bueno, ya nada más para despedirnos quisiera ver si podemos obtener de ti una frase del Mocho Coelho. Una frase del Mocho Coelho. Pues una frase que me gusta mucho es la que precisamente está en Twitter, relajado pero estricto. Creo que en la vida hay que ser estrictos, hay que, vamos, hacer las cosas con tenacidad, con disciplina, pero también
tomarse la vida a la ligera. O sea, es una frase que es mía, que me gusta mucho, porque hay que apretar, pero también hay que saber disfrutar. Y ese es el balance perfecto para poder llegar a tener una vida feliz, a estar en paz y hacer las cosas correctamente. Así que nos vamos con esa frase. Y otra frase que también va con Lagunero Primero, es una frase que me gusta mucho, es: pocos van a creer de lo que dices, pero muchos van a creer de lo que haces. Entonces, vamos a predicar con el ejemplo para dejarles bien clara a la gente que lo que se dice con la boca, qué ranita. No, hombre, ya nada más te faltó decir: ¡arráncame la vida! Lo que se dice con la boca se sostiene con los huevos. Eso, así cerramos. Pues ya, no hay nada más que decir. Vámonos, gente, y pues nos estamos viendo pronto. Gracias. Nos estamos viendo pronto, mi ranita. Un fuerte abrazo. Que tengan buena noche. ¡Ánimo! Hasta luego. Saludos. Saludos.